sigue temblando, pero ya se fue la luz. Son aproximadamente las 3 de la mañana. Mínimo ese terremoto, mínimo 6 grados bajo la escala de Richter. Después de esto, gente, voy a seguir durmiendo. No pasó nada, gracias a Dios. Y nos guachamos al rato. Cuando veamos las noticias y hay internet y hay luz, espero no haya pasado nada malo. O sea, aquí puede que no haya problemas en la ciudad, pero esperemos que en ningún lado del país no haya nada. 3:28 de la madrugada. Bueno, amigos, ya está todo bajo control. Ya regresó la luz, ya regresó todo. Según el sismo, ha sido de 6.6 grados en la escala de Richter. Algo muy fuerte en las costas del Salvador hasta ahorita. Pero me imagino que los países del alrededor también han resultado afectados. Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Como resultado o como consecuencia del sismo que acabamos de tener acá, 6.6, muy fuerte en comparación a los sismos del 2017, me parece que eran de 7.7. ha estado algo fuertecito este también, de este año. Ha estado loco, gente. Digo, el sismo fue de 6.6 grados, pero aquí se sintió como de 7. Esto estuvo yuca. Por casualidades de la vida estaba despierto, 3 de la mañana con 4 minutos, me apareció ahí, pero quedé en shock y no pude decir nada. Pensando, esperemos que hasta el momento no hayan habido daños graves. Hay alerta de tsunami en las costas del Salvador. Según tengo entendido, hasta ese momento duró un buen tiempo. O sea, yo no había estado en un sismo así, porque según en el 2001, pero en 2001 no tengo memoria de esa fecha. Y terremotos anteriores, o sea, hasta ahora este es uno de los terremotos más fuertes que he presenciado, que he sentido yo. Así que algo loco, gente. Perritos ladrando por todas partes. Yo no tengo la costumbre de salir en un terremoto. No hay daños que reportar por el momento. Daños así graves como estos. Una triste historia, gente. Presidente, si estás viendo esto, ayúdame, hombre. Según algunos medios, como que se descarta un poco de alerta de tsunami. Y la Dirección de Protección Civil, estoy viendo que ha tuiteado, la Comisión Técnica Sectorial de Servicios de Emergencia no reporta daños ni llamadas por atender emergencias hasta el momento, así que por ahora todo bien. Me parece que en la carretera Los Chorros hubo un pequeño derrumbe, pero ahí es normal, cuando no se caen esas rocas. Así que voy a seguir durmiendo, son las 3 todavía. Y nos vemos en el video respondiendo a preguntas. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Y al mal tiempo, buena cara, gente. Así que espero que todos ustedes estén bien. Déjenme en los comentarios si están bien y desde dónde nos están viendo, para que la gente más o menos se vaya guiando ahí abajito y vaya teniendo una idea de cómo ha estado esto, y qué lugares por lo menos están bien y qué lugares han tenido daños o han sufrido a consecuencia de este sismo. Así que nos guachamos en otro video respondiendo preguntas. Bye. Que todos se enteren si existe suerte. La mía es quererte. Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltes, yo no sé qué haría, porque tú eres el principio y el final. Eres tú.